Los años, es la, no pasa la secuela, la secuela. se llama. Pasa... ¿Cómo? La secuela. Ah, secuela. Se ¿Sí? juventud. Exacto. Sí, Exacto. sí, sí. Oh, ahora ya está empezando a pasar facturas. Y ah, sí, qué lindo. Que se va a hacer, sí, hay, que... hay que agachar la cabeza. Si sí, algo hay que morirse, maestro. Exacto. ¿Eh? Y sí, la verdad. Muy positivo, ¿eh? <laughs> ya, ya sí. Bien, eh, sí, anduvimos con vacaciones obligadas, che, pero bueno, ah, sí. bueno pero ya estamos acá. Ya, ya estamos acá eh, tratando de ver. Hemos el, me me llamó la atención el. El cuadrito que... ¿Cuál? Que subiste ahí en... Alumnos Online. ¿Hoy? Creo que hoy, eh. A ver. Me encanta el tipo, cuando no tiene Oye. tema... <risa> <risa> Por suerte hay un cuadrito que... <laughs> sí. Eh, no, sí, es lo mismo cuando no estudiaba. Hoy decía... a las 2 y 22, a las 14 22. ¿Qué hice a las 14 y 22 es... hoy? A ver, ¿qué hice? Fui al baño. Es que ¿se puede, se puede las ver 14, y es que ah. ¿se puede ver y entender por qué es tan importante a veces ah, que la... sea so... bemol o sostenido? Claro, que las notas sean bemoles o sostenidas para eso, ¿eh? para, para que estén en todas las escalas, que esas se llaman escalas Ajá. diatónicas. Sí. Todas son escalas diatónicas que tienen distintos nombres cada sonido si usted ve las letras están todas sí. en dos estas escalas eh, do mayor do menor inclusive do me menor armónica melódica después tenemos pentatónica que tiene cinco sonidos pero todas las escalas de siete sonidos están los, las siete letras están las siete letras como sea ve ¿eh? pero está C D E F G o sea todas las letras o sea do re mi fa sol sí. la si do no es que esté, por ejemplo, en la que viene do, re, en, en la menor eólica. Do, re, re sostenido, fa, que es el, el error más común que, que hacen todos. El mi tiene que estar. O sea, tiene la, para que cualquier escala sea bien estudiada y se llame en escala de atónica y todo, Ajá. vos tenés que tener siempre los siete nombres, con los siete, o sea, los siete sonidos de la escala, con cada uno con su nota musical. Después, con sostenido, bemol, doble sostenido, doble bemol, a veces tenés la corregís para ubicarla en el espacio, ¿me entiendes? Ahí me, se me desacomoda el... Poco. Bueno, haga de cuenta eh, que del do al do, en la escala sí. mayor, del do al do, creo que arriba dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dice, en las ah, alteraciones. Sí. Bueno, sí, sí, sí. esas son las notas naturales de la escala mayor, mayor de do. Ajá. Entonces, sí, sí. Entendiendo, entendiendo desde esa escala, supóngase que esa escala, en vez de que sea la escala de Do, sí. habría que complicarlo un poquito más. Que sea la escala de Sol, un ejemplo. Ajá. Para que sea la escala de Sol, va a ser lo mismo. Sol, la, si, do, re, mi, pero el fa, ¿cómo tiene que estar? Usted sabe que en la escala de sol, ¿cómo viene el fa? Entendido. Entonces, la escala de, de, de sol mayor, pura, va uh -huh. a también tener la, todas las letras. O sea, Ajá. y ahora vamos a hacer eso nosotros, vamos, vamos a guiarnos desde ese cuadro Ajá. para entender lo que sigue, ¿ves? Por ejemplo, para entender lo que son las notas naturales de verdad de la escala. Entonces, esa escala, el ejemplo que está mostrado ahí, están, están todas las escalas, pero lo bueno, que están todas las escalas desde dobio. Sí. Yo sí, después sí, lo mandé al otro sí. flaco, el flaco ese, ¿se acuerda que era el estudioso ese, que es el abogado de la plata, que... Él sabe sí, tanto de armonía, yo sabía que iba a saltar. Y como sabía que ibas a saltar, ya sabía el deber que le iba a dar. Apenas dijera algo, ¿no? ¿Eh? <laughs> sí. Yo, recién me, me fijé ahí más o menos los, los comentarios, la tarea ¿Vio? que le dije, que, que Entonces, diste. Claro. Porque ahí están, en un, no hay un orden lógico, que estaría bueno el orden ese que sugerimos después, ¿no? Que digo, mm. qué lindo que esté el cuadro, porque está bien pensado mayor, pero ahí normalmente mete la escala menor al toque abajo. Pero ve, por ejemplo, la escala de Do mayor. Las letras, las notas están todas tal cual están. Do, sí. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y sí. Do de nuevo. ¿Eh? Entonces, son estas, tal cual están sí. acá. Esa estructura es la estructura de la escala mayor. Si yo Ajá. dijera, yo arranco, por ejemplo, y ahí está explicado todas las otras escalas, fíjese usted que en todas las escalas... O sea, olvídese de los dos renglones de las pentatónicas, que hay dos renglones que no tienen siete sonidos, que tienen cinco nomás. ¿eh? Pero todas las otras escalas, todas las demás escalas, están armadas por los ocho sonidos, todas tienen ocho. O sea, en realidad siete más la octava. Pero es, es, es importante que terminen la octava. ¿Por qué es importante que terminen la octava? Para ver cuánta distancia tenemos nosotros del sonido siete al sonido ocho. Se entiende que del sonido 7 al sonido 8, yo cuáles cuál sé es que son los dos sonidos que están pegados naturalmente en la escala. Y hay dos notas que no llevan un espacio entre medio, que no tienen un semitono, que son las sí. que terminan en I. Se acuerda que es el MI y el FA, ah, el, el, mi, el MI y el, el SI. Sí. Sí. Entonces, usted si usted ve la escala de do mayor, dice C, D, E, F. Están pegaditos. Sí. G, A, B... Y B, C. El B, el C, Do Está de nuevo pegado O sea, del 7 al 8 Entonces Esa escala a mí me, me da que pensar Que entre todos los sonidos Hay notas entre medio Menos entre el, el Entre el 3 y el Entre el Entre el 3 y el 4 Y entre el 7 y el 8 uh -huh. Entonces, si yo eso lo llevo a números La escala otra vez acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Es lo mismo que está hecho ahí, ¿ves? Sí. Del sí, 3 sí. al 4. Uh -huh. 3 al 4 y el 7 al 8. Por eso es tan importante cerrar la escala en 8. Por más que digamos la misma nota. Sí, es la misma nota, sí. pero cerremos la. Uh -huh. Porque cerrando la sí, entendemos sí. qué pasa. Ajá. ¿Eh? Exacto, sí. Entonces, Ahora si la. Yo, la... Si, yo, si yo quiero empezar uh -huh. en la escala de Sol, sí. Sol, la, si, do, re, mi fa sol, ¿qué me pasaría acá en esta escala? Uh -huh. Sol la, del si al 2 también, también uh -huh. del 3 al 4 sí. estoy bien. Claro, ahí. Re, está bien. Estoy, bien, estoy bien, pero acá qué pasó? Mi fa, Mi, acá qué pasa? Fa. Esto se corrió acá. Sí. Se corrió del 6 al 7 yo dónde lo necesito? Del 7 al 8, por eso que la uh -huh. escala de sol lleva fa sostenido. Sí. Ajá. Sí, sí. Se ¿Acomoda ahí. acá, se aleja acá? Ajá. Uh -huh. Despega del 6 al 7, como hay que despegarse, ve ¿eh? Y se vuelve a pegar del 7 al 8. Y la misma situación estaría en el en el sí, ¿no es cierto? Del cielo sí sí. al 2, pero del cielo sí al 2 está, ve ¿eh? ¿Qué claro, pasa sí, si sí, yo sí. sigo con la escala que sigue, que es la escala de re, mi, fa, sol, la, si, do y re? Si yo la hago natural, del mi al fa, ¿Qué tengo yo acá, lo tengo antes, ¿ve? Claro, sí, 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 sí. Entonces, sí. acá necesito tener fa sostenido, sostenido. Entonces me vuelve a quedar acá del 3 al 4. Del 3 ah, al 4. Sí, sí. ¿Ve? Sol la y después acá otra vez del 7 al 8. Y entonces, entonces ve cómo voy y ya cuántos sostenidos tengo acá? Dos. Dos. Sí, sí. Siempre tengo el primer sostenido nuevo aparece acá, ¿ve? Uh -huh. Ahora voy a hacer la sí. escala de la por quintas. Do re mi fa sol. Sol, uh -huh. la, si, do, re. ¿Qué escala me va a salir ahora? Re, mi, fa, sol, la. Vamos a armar la escala de la. Uh -huh. La, si, do, re, mi, fa, sol y la. Uh -huh. Necesito acá. Uh -huh. Sí. Del 3 al 4. Do sostenido. Uh -huh. El sí. fa ya venía, acá necesito también. Del 7 al 8. Pero si pongo del 7 de al 8, acá se me fue fa, mire, se me fue relejo. Pero acá que tengo sí. yo, tengo pegado ahí el semitono. ¿Y yo qué necesito claro. acá? Tono. Entonces se me hace fa sostenido este. Ajá. Entonces ve que voy agregando en cada en cada círculo de quinta que agrego. Ah, el último, claro, sí. y voy sumando los, los sostenidos anteriores. Entonces Ajá. ya llego a la con tres sostenidos, ¿eh? Sí. Pero sí, si sí. supongamos que yo quisiera llegar a este punto, que es la escala de la, como está bien ahí, que está buena. Esta escala de la va a ser... Mi escala de la que va a ser eso, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De nuevo, ¿sí? Entonces mi escala sí. de la... Es natural, o sea, esos tres, esta, estas tres notas sostenidas que tengo acá, sí. el Do sostenido, el Fa sostenido y el Sol sostenido, so. son las mismas notas que antes equivalían al Mi, que es la tercera, al La, que es la sexta, y al, al Si, que es la séptima. Entonces son notas naturales de la escala. Uh -huh. Son sostenidas, pero son notas que trae la escala. La escala ya la trae así. Entonces yo, yo no puedo concebir una escala de la mayor si yo no sé que tengo Do sostenido, Fa sostenido y Sol sostenido. Uh, 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 huh. Y por eso todas estas escalas, las nueve escalas que están ahí en verde en el gráfico, sí. están todas pensadas desde el Do. Y, y, y eso es lo importante. O sea, hay que pensar todas las posibles escalas. Desde, desde cada escala, con, con esto, ¿no? Con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Si yo esta escala la quiero hacer menor, eólica. Sí. Que es la que segunda que aparece ahí. Fíjese usted que la escala de Do, la escala de Do que dice Do eólica, fíjese cuántas notas. 2 3 4 5 6 7 8 Fíjese, la vuelvo a escribir, ¿ves? O sea, si yo le quisiera hacer eólica ahora. Uh -huh. Fíjese la diferencia entre la jónicas. la jónica de Do no tiene ninguna nota alterada. ¿Cierto? Son todas notas naturales. Uh -huh. ¿Cierto? Hasta ahí son todas notas naturales. Sí. O no. no sí, sí. Bien. La segunda escala que dice, por eso yo le decía al flaco este que la ordenara con el otro criterio que yo le di, no como están así al voleo. Tan buena uh -huh. porque es buena mucha data, pero se puede mejorar ese gráfico. Eso es lo que hicimos después. Mejoramos el gráfico. Uh -huh. Entonces, él, ahí automáticamente abajo pusieron la escala eólica. Y él dijo, no, habría que ir poniendo escalas como, 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 se, como le van apareciendo las, las alteraciones y eso, que, que está bueno. Uh -huh. Si vemos la eólica, fíjese usted, en la eólica, sí. donde dice alteraciones, ¿qué le dice? 1, 2, 3B, 6B y 7B. Sí. ¿Qué quiere decir? 3B, tercera, bemol. O sea, la tercera hay que bajarla. Si está sostenida, sí. la bajo un casillero. ¿Y a qué me voy? Uh, uh, la, la sexta uh, bemol. Bemol desde el Fa. O sea, que está en Fa, baja sí. un casillero. No es que baja a Fa bemol. Baja un casillero en la guitarra. Ajá. El bemol avisa que es un casillero lo que baja, un semitono. Y uh -huh. el séptimo bemol. O sea que una escala eólica es una escala mayor con tres grados bemoles. ¿Qué escala nos queda? La escala de la menor eólica que conocemos, con todas las notas naturales. Uh, mira qué. qué bueno. Por eso es tan bueno es lo de la fórmula, cuando dice alteraciones al costadito. Ahí uh -huh. tenemos. Yo, yo lo que haría, el, el pentagrama estaría casi al pedo. Ajá. el pentagrama casi al pedo y después yo pondría inclusive las notas no le digo que están al pedo pero es lo, que, lo segundo que la nota yo la pondría al final porque es más importante lo que dice donde dice 1 2 3 4 5 6 7 8 Ajá. ¿Eh? ahí está la posta entonces si usted ve 1 2 3 4 5 6 7 8 después va a ver la, la, donde dice lidia Sí. Esta media acá es como la escala 8, 9, abajo de todo. Lidia. Sí. En la escala Lidia le dice 1, 2, 3, 4 sostenido. Sostenido, sí. 5, 6, 7, 8. ¿Qué quiere decir? Que la cuarta nota la voy a subir un semitono. O sea, si yo me refería otra vez a la escala de Do, como está pensado ahí, para que uh -huh. la escala de Do mayor sea una escala de Do Lidia, uh -huh. una escala de Do Lidio, donde sí. Do juega de 4. ¿Qué tengo que hacerle? Que dice la cuarta sostenida? O sea, ¿cuál es la cuarta nota? Una, dos, tres, el fa. Sí. Yo le pongo fa sostenido acá. Si uh -huh. yo le pongo fa sostenido acá, esa es una cuarta sostenida. <coughs> ¿Qué escala tiene sol fa sostenido? ¿Qué escala tiene fa sostenido, maestro? La escala de do. No, la escala de do no tenía. No tenía la escala de do. ¿Qué escala ah, la tiene fa que, fa es ahí? la que estamos hablando ahora recién. ¿Qué la, escala la, tiene? La de sol, mire. La de sol mayor. Ah, la que está abajo. Si el fa ah, sostenido es el primer sostenido que aparece. Yo me... uh -huh. no se me marea ahí. Entonces, si uh -huh. yo le pongo, cuando yo hago una escala lidia, lo que estoy sí. haciendo, estoy subiéndole la cuarta nota a una escala mayor que yo conozco. Sí. Cuando yo le subo la cuarta nota, me da la coincidencia que esta escala es la escala de sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sostenido, sol. Es la escala de sol empezando en otro lado. Es la escala de sol empezando en do. Y ahí entendemos, volvemos a entender los modos ah. griegos. De a poco vamos ah. entendiendo los modos griegos, ¿no? Ahí sí. Pero por eso lo, lo importante de entender esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si acá dice esto es 1, 2, bemol 3, 4, 5, bemol 6, bemol 7 y 8. ¿eh? Y ahí nos quedó la escala eólica. Cónica, y eólica. Tercero bemol, do, lo bajo. El fa lo bajo. Si hubiera sido bajar un otro ejemplo, mire, si hubiera sido re, bemol, ahí sí. sí yo pongo re bemol, porque el re no está sostenido, ¿me entiendes? O el mi. Yo sí, sí. si hubiera tenido que bajar el mi a bemol, le pongo mi bemol. Pero ¿cuáles fueron los, los, que, quedaron, los que quedaron bemoles? Lo que justamente las tres que están sostenidas, ¿ves? La tercera, la sexta y la séptima. Una, dos, tres. La bajo. Una, la sexta y la séptima, ¿eh? porque la escala eólica tiene tercera, sexta y séptima bemol y de ahí podemos volver a lo que yo hacía, que yo les decía siempre en una sola cuerda tono tono semitono tono tono semitono tono o sea 1 2 3 4 5 6 7 y 8 entre el 1 y el 2 hay un casillero. Entre el 2 y el 3 hay un casillero. Entre el 3 y el 4 no hay. Del 4 al 5 hay. Del 5 al 6 hay. Del 6 al 7 hay. Y del 7 al 8 no hay. ¿Eh? O sea que en realidad del 1 al 8 hay 12. No nos olvidemos. Del 1 al 8 hay 12. En realidad son todos los sonidos, porque yo es, este elijo como sonido 2. ¿Y este que no vale? ¿El 0? Este, este es el 1. El 0 el sí. es el que yo tomo como sonido 1. Pero tomo como sonido 2 este. ¿Y este no existe? Sí, este también es un segundo sonido. Pero no lo tiene esa escala. Porque si no diría 2 eh, bemol. Como tiene la escala Locre, fíjese que la Locre tiene 2 bemol. Mm -hmm. Y tocar y esto, 0, 1. Esa escala Locria. Y la frigia también tiene 2 bemol. Pero casi todas las escalas tienen segundo grado mayor. La, de la primera a la segunda nota. Si usted ve del 1 al 2. Agarre la tablita esa verde, que esto va a ser como un oro en polvo de nuevo. Esto que encontré. Fíjese que casi todas las escalas, salvo la escala frigia y la locria, el 1 y el 2 son grados normales. El 2 no es bemol. O sea, ¿qué quiere decir que el 2 no es bemol? Que de la primera nota a la segunda nota hay un tono. No, está esto. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Yo digo do re, yo no digo do re bemol. No toco do re bemol cuando toco una escala de do. La segunda nota es re, do re mi. Mire, son las tres notas más. Do re mi. No toqué ni esta ni esta. Esa si hubiera sido la segunda nota. Do re mi, re do. Es lo mismo que do re mi, re do. Oh. Ese va a ser el mi mío. Este es el re mío y este es el do. Pero en el re yo puedo tocar re o re bemol. Y en vez de tocar mi puedo tocar mi o mi bemol. Y fíjese que las tres notas suenan distintas. Do, re, mi, re, do en una escala mayor, ¿no? Do, re, mi, re, do en la escala jónica. Si yo voy a la escala eh, do menor, eh, eh, do menor eólica, tengo la tercera bemol. La tercera nota. Tengo el primera el segundo y el tercero. Me, 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 me analizo, analizo únicamente las tres primeras notas. El 1, 2 y 3, ¿cómo está? El 1, el 2 y el 3. ¿Qué quiere decir? Que este es el. Este es el 1. Este es el 2. Si fuera 2B. Uh -huh. Y si fuera 3B. ¿Entiendes cómo juego? Únicamente con las tres primeras notas para entender cómo suena de arranque la escala. Porque la tercera nota. Si es 3b o 3, fíjese que la tercera nota es la que a mí me va a determinar que una escala sea qué. O un acorde, sabemos qué pasa con el acorde. Que sea mayor o menor. Si la tercera es bemol, fíjese escala menor eólica, tercera bemol. Escala menor armónica, tercera bemol. Escala menor melódica, tercera bemol. Escala pentatónica mayor, 1, 2, 3. Escala pentatónica menor, 1, 3b escala dórica 3b, escala eh, frigia 3b, escala lidia 3, escala misolidia 3, escala locria 3b. Todas las que son escalas que tengan la tercera bemol no van a ser escalas mayores nunca. Porque la tercera es la que, la que te determina que una escala o un acorde sea mayor o sea menor. La tercera nota de la escala que a la vez cuando vos superpones en un acorde coincide y te hace que el acorde sea mayor o sea menor. Entonces, es lo primero para entender eso. Por eso está tan lindo, está bien el del 1 al 8, saber cuál es la notita que, que movemos nosotros. Pero entendiendo la matriz. O sea, yo puedo tener una matriz maestro de 2 sostenido, que serían todas las notas sostenidas del 1 al 8. ¿Me entiendes? Sí. Una, sería el ejemplo más burdo para entender desde esto porque desde esta escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do, yo puedo no. subir sostenidos o bemoles la que sea y no se me va a cambiar nada ahora si yo tengo una escala de dos sostenido mayor do sostenido re sostenido mi sostenido fa sostenido sol sostenido la sostenido si sostenido y dos sostenido esa es la escala de dos sostenido. Donde está todo, todo sostenido. Oh, oh. Eso sería do mayor sostenido. Mejores. ¿Eh? Sería do mayor sostenido. Do sostenido mayor, exacto. Do sostenido mayor. Ajá. Porque están to tiene todas las notas sostenidas. Las siete notas están sostenidas. Ahora, si a mí me dicen la fórmula para hacer la escala menor. Sí. Tengo que bajar la tercera, bajar la sexta y bajar la séptima. Siempre esa, esas tres... Te... Tercera, te bemol, a... sexta, bemol y séptima. Entonces ahí me quedó la escala de do sostenido menor. Eh, 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 eh. Ahora, si tengo que tocar, imagínese, eh, cuando es bemol está todo bien en este caso. Pero si yo tuviera que hacer, por ejemplo, la fórmula de la de la escala Lidia, que a la Lidia hay que hacer subirle la cuarta, el Fa uh -huh. sostenido, o sea, la nota que sigue es Sol sostenido, o sea que el sí. Sol no está. Si usted ve, están todas al lado, las notas, son sí. todas las teclas negras del piano, está todas sí. las negras del piano, todas las teclas negras. El Mi sostenido en realidad es un Fa, sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué? Porque tiene que estar el nombre de la nota, porque el 1, el 2, el 3. Deben estar. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son las notas. Son las notas naturales. Son las uh -huh. notas naturales de la escala. Tal cual están así, son notas de verdad y son las notas que necesitan estar. Nadie Ajá. discute de eso. Uh -huh. ¿Se entiende? Entonces, sí, sí. esas son las notas naturales de la escala. ¿Qué quiere decir? Que esas notas van a estar, sí o sí. Sí o sí, exacto. Pero Ajá. son todos sostenidos, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo tuviera que hacer escala lidia, que la escala lidia dice que subir la cuarta, ese Fa va a quedar Fa doble sostenido, o sea que va a ser esto. Va a ser ese, ese, ese circuito, ese es el, el, el logo del Fa doble sostenido. Sí, todo va a decir siempre sí, un Fa doble sostenido es un Sol. Sabemos que un fa sostenido está al lado del fa. Y doble sostenido, ¿qué nota estamos haciendo? Sol. ¿Cierto? ¿Se entiende? Porque un fa sostenido es el casillero de al lado. Y doble sostenido, otro casillero más. Si usted toca el fa en el 1, fa sostenido está en el... I, fa. Ok, toque fa sostenido. Toque fa doble sostenido. Ahí está, eso es un sol escuchamos que es un sol alguien discute que es un sol no usted sabe que es un sol eso es un sol pero legalmente para esta escala como ah, la escala ah, tiene sol sostenido no lo tiene el sol ve que el sol no está ocupándose porque claro, la escala naturalmente sí, sí, sí. trae sol sostenido o sea que la próxima nota de verdad es el casillero 4 entonces en este caso se pone el Fa doble sostenido, todos decimos, ah, sí, un sí. Sol, sí, suena como Sol. Pero qué pasa, escribimos Fa doble sostenido nosotros. Ajá. Y también se da este doble bemol. Obvio. Por el mismo criterio, exactamente. Yo puedo tocar un si. Sí. segunda en el 4. tercero en el 4. Si bemol en el 3. Y todos sabemos que la, la tercera en el 2 es un La. Pero puede pasar el que alguna escala de fábrica traiga Si bemol, como la escala de Fa mayor. La escala de Fa mayor trae Si bemol. Entonces una escala de Fa mayor que tiene Si bemol, ¿eh? si yo la busco en algún lado, Fa, Sol, La, Si, eh, perdón, escala de Fa, Fa, Sol, La, Si, escala de Fa mayor, Fa, Sol, La, Si, Bemol, Do, Re, Mi, Fa, ok, Fa, Sol, La, Si, Bemol, Do, Re, Mi, Fa, perfecto, pero esa escala fa, es Fa mayor, eh, supongamos que yo le quisiera hacer Fa menor, Fa, Sol, La, Bemol, si bemol que ya lo trae. Se tildó. Se tildó. A ver si se destilda. Avíseme ¿Hola? Cuando se... hola, yo lo escucho. Hola, hola, hola. Hola, estoy, estoy. No se asuste. No toque nada. No toque nada. Quieto, quieto. No toque nada. No toque nada. Estamos bien. No toque nada, maestro. No, no, quedaste congelado ahí. Ah, pero estoy, ¿eh? No toque nada. No, 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 no Estamos toque bien. nada. Estamos bien. ¿Me ve? Ahí sí. Ah, está, está, no, porque sí, no sí, hubo sí. corte nada. Puede haber sido un micro corte del lado suyo. En la grabación tampoco se cortó Ajá. nada. A ah, ah, lo que sí, le decía. Bien. Ajá. Si nos toca la escala de Fa mayor, por sí. ejemplo, Fa mayor ya trae Si bemol de fábrica. Fa, sol, la, si bemol, que es la cuarta. Do, re, mi, fa. Escala de fa mayor, ¿no? Fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, fa. Yo entendiendo esta fórmula, ¿cómo, es, ¿cómo tengo que hacer la escala de fa menor? La tercera bemol. Fa, sol, la bemol. Si bemol, do, re bemol y mi bemol. Tengo tres bemoles que agregar. ¿Por qué? Porque eran tres notas naturales que tenía yo tenía el fa bemol de fábrica o sea, ese fa bemol, ya es, perdón, ese si bemol ya viene de fábrica entonces, eso es lo que tengo que tener cuidado entre las notas que vienen originales con las que me pide mover aparte de acá y si en algún caso yo tuviera justamente que un si bemol bajarlo y ya en la escala ya viene como si bemol, me entiende lo que le dice pero a mí me dice, me si me dijera cuarta bemol si me dijera cuarta bemol yo ya la cuarta la traigo bemol ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Doble bemol. Por eso existe. Por eso existe la... Existe, existe la el, el, son las dos B, un do, do, dos B mole o, o este que es como una, un, una XB, una X con dos puntitos, que es el doble sí. sostenido. Uh -huh. Porque esto sigue siendo... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué era así? Porque yo tengo que tener dos sostenidos, re sostenido, mi sostenido. No puedo tener sol y sol sostenido. Y el fa cómo está. El fa tiene que estar. ¿Por qué? Porque es la cuarta nota. Si no, yo voy a tener uno, dos, tres, cinco, cinco, seis, siete, ocho. ¿Se entiende? La nota 4 va a ser fa, como sea. Puede ser Fa doble bemol, Fa bemol, Fa, Fa sostenido y Fa doble sostenido. Tiene cinco márgenes cada nota para moverse. Pero tiene que ser como sea, tengo que nombrarla, ¿me entiendes? Como sea legalmente la cuarta nota de 2 Fa. 2 re mi fa, uh -huh. lo cuento 4 Fa. Yo lo digo: 1, 2, 3, 4. No digo 1, 2, 4, 3. Nosotros Ajá. aprendimos a contar que después del 3 está el 4 y después sigue el 5. Sí. Del 1 al 8 tienen que estar los 8 sonidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Como sea. Ajá. Yo puedo tener desde un do doble bemol hasta un do doble sostenido. Doble bemol, bemol, natural, sostenido, doble sostenido. Cada nota, cada notita tiene cinco casilleros. O sea, el casillero donde está, haga por ejemplo un sol, elige un sol. No, 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 nota, 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 nota. Un solo sol para, para empezar a moverse. Uy, pero elíjalo. No vaya a elegir el tercero el aire, porque. Elija eso, la sexta y el tres. Haga sol sostenido. Sol doble sostenido. Sabemos que, a qué suena el sol doble sostenido. ¿A qué no suena? ¿A la, qué Sol. Sol bemol. Ok, es yes. que también sabemos que ¿qué puede ser un fa sostenido. También puede ser un fa sostenido. Porque si yo pienso desde un fa, es un fa sostenido eso. Exacto. Si viene alguien y le dice, Ay, ¿qué, está, ¿qué está tocando el fe de águila sexta en el 2? No, si fa sostenido, por uso, por uso y práctica, ¿qué decimos? Fa sostenido. Porque sabemos sí, que lo usamos más como fa sostenido. Pero puede ser sol bemol. Pero puede que estemos viendo algunos de estos análisis y los llevemos al 1, porque tener un sol doble bemol. Sí, más, más claro que estamos tocando un fa. ¿Quién te puede discutir? Hasta el juez te manda preso porque es un fa eso. Pero no, nosotros tenemos que ir con la defensa si decir no. El, al Fede le dijeron que tocara un sol doble bemol. Sí, pero está tocando fa, ¿no? Está tocando sol doble bemol. No, pero tiene está tocando un fa? Suena fa, sí suena fa, pero qué leyó el Fede? ¿Qué interpretó él? Lo que le dijeron: sol doble bemol. Claro. Sol bemol, doble bemol. bemol. Ah. Vuelva al sol, sol sostenido, sol sol sostenido, sol doble sostenido. Por eso cada nota, nota tiene cinco posibilidades. La, la nota de verdad, que sería el número cuando el número no tiene nada escrito al lado. Claro. Sí. En, en este caso sería: si, si el sol es 1, va a ser el 1, como está. Supongamos que sol juegue de 2 en esa escala. O que sea, que sea la escala, claro, que sol sea la, escala, sea la nota 2. Estamos, uh -huh. estamos en la presencia de tocar el 1 que es fa. toque el 1 que es fa. Fa. Y el 2 es sol. Exactamente, pero si usted le dijeran, le dijeran, por ejemplo, 2 sostenido, segunda nota sostenida, ¿qué va a tocar? El fa y el sol, que es la segunda nota, ¿cómo la va a tocar? Sol sostenido. Ahora si le dijeran 2 bemol, que es la segunda nota, fa si fa va a ser siempre, la, escúcheme esto, fe de fa va a ser siempre la segunda nota, perdón, sol. Va a ser siempre la segunda, nota te fa. Siempre. Como re, va a ser siempre la segunda de cuál? De dos. Exactamente. Eso hay, que te, eso, eso hay que decir. Bueno, hay que imaginárselo. Yo me lo imagino. Un re que está esperando, está, está después de un do. ¿Me entiendes lo que le digo? Que sea visual. No sé, que sea el dos después del arquero. Imagínense que atrás está el arquero y después está el medio campo. Como uh -huh. usted se lo imagine visualmente. Pero saber que, de, que el tres. Del do, ¿cuál es? Mi. Exactamente. ¿Y, y, y el 3 del mi, cuál es? Sol. Exacto. ¿Y el 5 para atrás del sol, cuál es? Para atrás. Sí. Ahí mataste. Y este, sol. Sol, sí. Si. Para atrás, sol, fa. Ah, sol, baje, baje. Sol, fa, mi, re, do. Ahí está, el 2. Entonces hicimos 1, 3, 5, volvimos. A propósito le hice el saltito ese, 1, 3. Sí. Del mío al sol, otra tercera. 3 más 3 para atrás, recuérdese que cuando sumás números en intervalos, ¿qué haces? Restás un número. 3 más 3, ¿cuánto es? 5. 5, no es 6, nunca. Entonces 3 tres más 3, 5. 3 menos 3, vuelvo al 1. Si estoy en el 5, menos 3, 3. Menos 3, 1. 5 menos 3, no es 2, es 3. Porque 2 terceras en la quinta. Entonces, cuando yo voy entendiendo así los jueguitos esos. Ajá. Por eso acá está el ejemplo, ¿ves? ¿eh? Del 2 sostenido lidio. Acá le voy a poner abajo: 2 sostenido lidio. Tiene Fa doble sostenido. Y ese es el dibujo. Pero en una escala que ojalá que nunca se la pidan, Fede. Claro que estoy con eso de los intervalos. Me estoy volviendo loco. Con esas cositas. Porque claro, estoy ahora... Se las paseamos ya, ¿no? Para que me las revisara a un par. mis dice, chango, Ajá. están perfectos, están perfectas las tablaturas. Las tablaturas están perfectas. Porque hice un ejercicio la otra vez que un hice uno último que era, hice esto, quinta justa, quinta disminuida, quinta justa, quinta aumentada y quinta justa. Entonces, ¿vos tocas eso? Cuando voy a escribir las quintas tienen que poner fa do fa sol la si do. Yo pongo esto es un fa si, pero no es fa si, es fa bemol. Fa do, fa do bemol, fa do, fa do sostenido, fa do. Si yo pongo fa y esto el programa me escribía, yo lo escribía rápido en el pentagrama, en la tablatura y arriba el pentagrama me, me ponía fácil. Dice, fíjate, chango, que a veces te dice, en vez de quinta aumentada, la quinta aumentada está bien, pero en la quinta disminuida, que es esa, te aparece como una cuarta aumentada. Y después tenía problemas cuando escribía todas las quintas aumentadas. Esta, ¿no? Por ejemplo, la de Fa, Fa con Do sostenido. Sol. El La. El, el Mi con... El Mi con... El, perdón, el mi, mi con... Ahí está. El Mi con Do. Esto no es Mi con Do. Mi Fa, Sol, La, Si, Do. Es una sexta. Y yo quería poner quinta aumentada. Esta es la quinta, mi si, mi fa, sol, la, si, quinta, ¿cierto? Sí. Mi do, quinta aumentada. Pero un si sostenido, mi fa, sol, la, si, si sostenido. Y el programa me escribía mi do. Entonces, una quinta aumentada. Es lo mismo que una sexta mayor, una sexta menor, digo. Esta, ¿no? eso, escucha quinta es esta pero es una sexta entonces cuando el pentagrama me escribía, me escribía sexta entonces tené cuidado Chango que hay muchos que te lo están escribiendo como sextas, entonces para los que tocamos tablatura está perfecto porque yo leo esto quinta Quinta aumentada. Pero estoy tocando mi do. Si yo escribo mi do maestro, mi fa sol la si do, ¿qué estoy escribiendo? Uno seis, uno seis. Y yo qué quería escribir? Uno cinco, sostenido. sostenido. ¿A qué me quería referir yo? Que es un mi con si. Esto es un si. Con el si bemol todo bien. Pero con el si sí sostenido sabemos que qué nota es. El si sí sostenido sabemos que esto es un do. De acá a China. ¿Y el programa sí. que me escribí? El, el programa me escribí lo que veía. El programa sabe que si vos le pones quinta en el tres te va a escribir un do en el pentagrama. Está programado para eso el, el programa de edición. Entonces yo cuando lo escribí rápido pasa y entonces venía quintas, 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 quintas aumentadas, quintas aumentadas sexta menor y en el pentagrama se nota porque es la nota que sigue. Entonces, cuando voy todas las quintas quedan todas la misma coinciden, línea con línea de pentagrama o espacio de pentagrama con espacio de pentagrama, ¿vio? Dos arriba sí. coinciden. Sí, sí. Ahora, cuando es una sexta se te la nota un poquito más arriba. Entonces era nota por nota me, me, me quemé los ojos revisando y corrigiendo eso. Pues dice, chango de última ponía clara que son quintas aumentadas o sextas menores en el título y a la mierda. No pero yo quiero que sea perfecto eso que esté perfecto escrito, como quintas aumentadas, entonces tengo que ir nota por nota corrigiendo el pentagrama que el programa no está preparado para esos, esos errores teóricos ¿me entienden lo que le digo? porque sí, son, sí. son errores teóricos yo le pongo el programa 0, 3 0, 3 escribe automáticamente, mi, do pac, pac, te lo clava pero automáticamente en el pentagrama pero yo quería poner mi, si sostenido entonces tengo que borrar el do, ponerle un sí y ponerle el sostenido. Pero hablamos. ¿Ve que hablamos de lo mismo? Me entiendo lo que le digo, porque el programa entendía 1.6. Y yo no quería 1-6, yo quería 1.5 sostenido. Porque yo estaba hablando de mi si sí sostenido. Mi fa, sol, la si sí, es una quinta. Mi fa, sol, la si. Sí. Pero yo quería quinta aumentada. ¿Qué pasa si el sí ya está en el sí? Un casillero delante es sí sostenido. Pero sí. tiene que seguir siendo sí, porque se tiene que contar como cinco. Si yo pongo mi, fa, sol, la, si, do, estoy refiriéndome a qué? A seis. Sí. Porque me fui del nombre, me fui del número. Por eso el número se banca: sostenido, doble sostenido, bemol, doble bemol, con tal de que sea el número. Moraleja, con tal de que sea la nota. Me vino el pelo el ejemplo este. Dice, Chango, te va a quemar, dice, porque tenés que corregir cada dos compases y una nota. Y sí. Y, 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 en algunas, y en algunas de las, cuando llegué a la escala de dos sostenido, me quedaron todas las notas doble sostenido. Usted calcule que la escala de fábrica tiene dos, re, mi, fa, sol, la, si, dos sostenidos, las quintas, las quintas de esta, las quintas aumentadas, maestro, y van a ser Sol no sostenido, porque ya está Sol sostenido, Sol doble sostenido, o sea, todos así. Sol ah. doble sostenido, re doble sostenido, Mi doble sostenido. Decir un Mi doble sostenido, ¿cómo es? ¿Es un Fa sostenido? Sí. Pero legalmente y la nomenclatura me hacía referencia que tenía que tener la quinta nota un casillero adelante. Y, y darme maña como sea. Por eso la importancia de los numeritos acá. Cada número hace referencia a la letra. Si, si hay que va, subirlo o bajarla, hay que subirlo o bajarla sobre la regla de, la, de lo que te dice la, la, la teoría. La entender, entender reviene con eso a las escalas. Por eso, después, como, como hicimos con el, con, el, con el Fernando, que fue que dijo ahí, no que después, claro, yo le dije también, y eh, él, él pone empieza a poner la parte teórica de él, que yo le dije, bueno, ya que está, y eh, las la separó. Y ahora las voy a subir yo separadas, porque la, las mando. Uh -huh. ah. Las mando. Mayores. Menores. Vamos a subir de una. Vamos a imprimir mayores. Ahí, ahí subo la foto de mayores. Primero hizo la pentatónica y después hizo la libria. Él hizo la explicación esa, de la lidia de la. La lidia que tiene la cuarta aumentada y la, la misolidia con la séptima bemol, b ¿eh? Yo hubiera puesto el revés todavía, hubiera puesto mayor, lidia y misolidio. Pero bueno, yo voy a armar mi método también, porque él no sé por qué explicó ahí también, ¿no? Uh -huh. Explicó arriba que dice: el módulo, eh, que dice que puso? buenísimo en eh, escala pentatónica mayor que no tiene cuarto ni séptimo son los dos que se van a claro, que son los dos grados que se alteran después fíjese en la sí. escala de cinco sonidos casualmente no es curioso que toda toda la toda la, la primer música que se escuchaba era con escalas pentatónicas no tenía ni la cuarta nota ni la séptima nota que son las escalas que después se empiezan a mover cuando, cuando vemos que después se agrega la cuarta, habría que ver, tenerlas sueltas para empezar. Yo, 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 esa hoja, ¿sabe lo que yo haría con esa hoja? La primera, la verde, la uh -huh. imprimiría un par de veces. Tenerla impresa un par de veces, tal cual viene así. Después agarrar y cortarlas. Con, cortarlas con tiritas y tener todas las escalas sueltas. ¿Me entiendes? Entonces, y bueno, a ver, vamos a poner la escala jónica y abajo ponerle la escala. Lidia. Sole, quédate con esas dos. Para entender qué pasa. Ah, ahí se, se le movió la cuarta nota, mira vos. Del, del Fa pasó a Fa sostenido. O sea que te, te dijo cuatro, cuatro sostenido Ah, mira. Está bien. ¿Qué es eso. Ahora la, por ejemplo, aquí en la pentatónica mayor. Sí. También eh, está la reglita ahí del, del tercer este. Pero fíjese que la pentatónica mayor tiene 1, 2, 3, 5, 6, 8. No está ni el 4 ni el 7. No están todos los números. ¿Cuál falta? No es, no es al azar las que faltan. Do, re, mi, sol, lado. Faltan los semitonos. Fíjese que no, faltan, no está ni el si ni el mi. Perdón, ni, ni, el, ni, el, ni el fa ni el si, que son las que hacen los semitonos, ¿no? eso decir. ¿Ves? ve que son todos tonos enteros? Do, re, mi, ta, ta, tan, ti, tin, tan, tan, tan. No hay semitonos en esa escala. ve que no tiene semitonos por ningún lado, maestro? Es una escala más pura e imposible. Está todo lejos. Do, re, está lejos. Re, mi, está lejos. Mi, sol, mire ahí. Falta la cuarta. Falta la cuarta y falta la séptima. ¿No es curiosa que las dos que faltan. ¿Son las justo las notas que después causan problemas? ¿Sobre ah, la escala mayor? Tres, si la hago Lidia se sube la cuarta, si la hago mixolidia, se baja la séptima. Los indios no querían tener drama. <laughs> eh, en la pentatónica menor aparecen allí la, la, las notas bemoles recién. ¿Y qué va a aparecer la tercera bemol? Tiene que aparecer. ¿Por qué la tercera bemol? Porque no puede haber escala menor, no puede haber escala menor que no tenga la tercera bemol. Eso es una regla. Inamovible. La tercera, la tercera, la tercera te hace menor el modo, siempre, la tercera nota, de cualquier escala. Una nota, una escala que tenga la tercera semitono abajo, sabe que es menor. Cualquier escala, fíjese fíjese cuántas escalas, lo que le dije hace hace media hora recién, ahora le está entrando la ficha, revise de la primera a la última de las escalas, de, del gráfico siempre de la escala de 11. Sí. Primero mire cómo está, no, no mire los nombres de las escalas, mire al final donde dice las alteraciones. Fíjese, de todas las que le diga 3 solo, sí. que no, fíjese, deténgase en la que tenga el bemol, en el que diga 3B3, que diga B3, y va a ver que esa escala se llama menor. Si no, no, no dice en la escala en ningún lado que dice que sea menor. Se entiende que es mayor o tiene otro nombre. Pero. Siempre que la escala aparezca con el 3B, B3, como sea, sí. no importa si el B va adelante o después, ¿no? O sea, B3 ah. se entiende que sería bemol tercera o tercera bemol. Uh -huh. Sí. Siempre que tenga la tercera bemol, va a ser este menor. Exacto. Ajá. Siempre en la tercera te determina que la escala sea menor. Y cuando tiene sostenido en dónde eh, en, en la aquí. tercera en la tercera en algún lado aparece sostenido la tercera? En alguna sí, escala. Litio. ¿Eh? Y litio. Li, sí, pero, pero la cuarta sostenida, fíjese. A ver. Uno, dos. Acuérdense que, ah, que la alteración ah, va adelante. Ah, ¿Ve? Sostenido cuatro, ahí, cuarta, no. cuarta sostenida. Ajá. Pero no tercera. ¿Tenés razón? ¿Tenés razón? La tercera nunca es sostenida porque la tercera, de eh, un semitono ya está la cuarta. Piense en esto: si la tercera es un mi, la cuarta es un fa. Si yo pongo tercera sostenida, es cuatro. O sea, la choqué. La tercera nunca va a ser sostenida. La ter el tercer intervalo. Ahora, puede que por la nota me quede que la tenga que escribir sostenida, que otra cosa, ¿eh? En la escritura, en la escritura de la nota musical. Pero el sí. intervalo, un tercero sostenido, no existe. Y que sé que el que puede ser sostenido puede ser el segundo. No, el segundo tampoco, el segundo es bemol. Los que aparecen como sostenidos son el 4 o el 5, y bemol es el 6 y el 7, o el 2, porque son los que son notas naturales. El re, por ejemplo, el, el fa no, porque fa, el, el cuarto bemol no existe, el cuarto bemol es el tercero. Fíjense que los que le piden, los que aparecen bemoles, en la escala de dos, mire, en la escala menor arriba, el tercero, el sexto y el séptimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ajá, bien. bien. Esto, esto es para procesarlo de a poquito y probándolo. Por ejemplo, pensar que la, que la, la cuerda al aire. Probar, para, para unir con lo que veníamos haciendo siempre nosotros, ¿se acuerda? De, de las notas de las cuerdas al aire. 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12. Lo que sería mm. nuestra estructura de escala mayor. 0, 2, ¿por qué decimos 0, 2? Porque es. El 0 es, es la nota 1, el 2 es la nota 2. El 4 es la nota 3. 0, 2, 4, ¿se acuerda? Esto, maestro. Cuando hacíamos la escala mayor nosotros 0245 0245 hace referencia a 1, 2, 3, 4 las, las cuatro primeras notas de la escala. 1 2 3 4 de, de las cuatro notas, piense que la primera es el 0. Hay en una sola que yo tengo semitono, en las demás tengo tono. 0, 2, 2, 4. Es, hace referencia a 1, a 2 y a 3. Estas son las notas de verdad. Dele. Este, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Este de verdad es el, la estructura de 1. 0. Sigamos. Si el 0 es el 1. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos son mis casilleros. ¿eh? Es como si yo a la, a la escala la pintara en el 0, en el 2, en el 4. ¿Me entienden lo que le digo? Los sí. casilleros, los 12 casilleros. 12 casilleros. Voy a pintar otra hoja. Para que no se nos mezclen los tantos, maestro. Porque una cosa son los espacios, los espacios que nosotros le asignamos y otros son los casilleros, ¿no? Sí. 6. 5 7 9 11 ¿Ve? que los casilleros cuáles son? Mire. Sí. 0 2 4 5 7 9 11 esas son las notas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 que hace referencia las notas a la que hace referencia la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4 la nota 5, la 6, la 7 y la 8. Uh -huh. Sí, sí. Si a mí me dicen 3B, uh -huh. ¿por qué no me dicen 3 sostenido nunca? Porque el 4 ya está ocupado. ¿Qué hago ah, con la 4 eh, si claro. poco 3 sostenido? ¿Me la voy a meter dónde? A la cuarta. <laughs> ¿Te entiende por qué algunas puedo, ¿por qué puedo poner segunda bemol? Claro, sí. O sí, segunda sí, sí. sostenido. Uh -huh. Pero tercera sostenido no porque está ocupado por esta. Salvo que esta esté acá. Y se ponga cuatro sostenidos. Pero es raro. Porque esta ya está ahí. Esta puede bajar. La tercera baja. Tercera vemos. Si baja, esta escala como es menor. Yo acá dice 0, 2, 4, 5. Hice la escala de mi mayor acá. Si usted uh -huh. toca esto, es mi Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si. 2 sostenido, re sostenido y mi escala de mi mayor. Si yo bajé el sol sostenido, sol natural, hice tercero bemol. Sí. Entonces me quedo una escala que diga 1, 2, 3, bemol. Voy a hacerle mire, voy a hacer a mi menor esta escala. Le voy a bajar la tercera. Le voy a bajar la sexta. Y le voy a bajar la séptima entonces me va a quedar vemos 3 6 ven 6 y vemos 7 entonces ve dónde tengo los otros puntos Ahí, por ejemplo, hay tres notas eh, distintas. Entonces, yo tengo sí. eh, en, el, en la nota en los números negros tengo mi mayor. Pero cuando toqué las tres negras, me quedé mi menor eólico. Obviamente, respetando Ajá. las otras, las que no moví fueron notas común, en eh, las que no se jodieron. ¿ve? El, el, la nota 1 y la nota 2. Sí. La nota que se jodió, ¿cuál fue? La tercera. La tercera. La sexta. Y la séptima. ¿Qué dice la tabla? ¿Qué dice la regla para que sea menor la escala? De la escala mayor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De la sí. escala eólica. Tercera bemol, sexta bemol y séptima bemol. Casualmente lugares que estaban vacíos, ¿eh? Ajá. Porque estaban vacíos. Si hubieran estado llenos, si hubieran estado lleno, no pasaba nada. Si hubiera, a mí me hubieran dicho cuarta bemol, no puedo. ¿Por Eso qué? Porque está ocupada por tres, la tercera. Ah. Pero como la tercera bajó, ah, me dejó el casillero el tres libre ahora. ¿eh? Uh -huh. Porque es esta o esta. Soy eh, como las mujeres, maestro. Esta <laughs> o esta, ¿por qué nunca las dos? No las entiendo yo. Y mire que le trato de explicar y de decir y hace así como cuarenta y pico años que vengo luchando así. No ¿Sí? puedes decir las dos tienen los mismos gustos, la, se llevarían también. No hay caso. ¿Eh? Son tercas. ¿Eh? Es porque tengo o esto o esto o matrimonio o quilombo. Claro, es que vos, Jesús, como sos músico, vos querés eh, sostenido, sostenido, sostenido. Doble sostenido, claro. Doble sostenido, claro. Aparte existe el doble sostenido. ¿Lo vio? Entonces, acá nos queda eso, nos queda que en una cuerda... Sí. Ajá. Ahí Aparte, está. mire, tono, si yo veo lo rojo, la claro. voy a repetir abajo. O la voy a hacer esto, mire, para que quede más, más clara todavía. Arriba, abajo, rojo. Dos, cuatro. Abajo puedo hacer la escala <coughs> más. Perdón. Está bien. Y arriba podemos hacer la escala menor directamente. Entonces la escala menor no va a necesitar puntos rojos, van a ser todos puntos verdes. <laughs> somatizo, maestro, yo somatizo con usted. ¿eh? <laughs> usted no somatice conmigo, que se va a quedar solo. <laughs> Jesús, Jesús, no sé. Tengo que sacar esto de arriba. Tengo que borrar las terceras bemoles y la séptima. ¿Ves cómo queda la escala ahora? ¿Hay notas en común? Sí, hay notas en común. Espere que voy a, voy a corregir la cuerda. Que no, no nos quede la cuerda cortada, donde no esté cortada. La octava sí hay que ponerla. Mire, mayor y menor. ¿Ve la diferencia? Uh, uh, sí, sí. Escala menor, menor 0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Escala mayor, 0, 2, 4. Sí. Hay notas en común. ¿Cuáles son? La segunda, la cuarta, la quinta y la octava. Uh -huh. Hay tres notas distintas. ¿Cuál es? La tercera, la sexta uh -huh. y la séptima. Sí. Y habría que agarrar otro color. Yo tengo un azul por acá que compré, que traje de Buenos Aires ahora, para ver esto, para notar esta diferencia. ¿eh? entre la séptima la sexta y la tercera ahí están las tres notas distintas ¿eh? entonces esto no nos sirve los colores acá nos va a servir poner abajo mayor y acá arriba, menor eólico, ahora sí, ve. Aparte tenemos la misma escala porque son las seis cuerdas de la guitarra, son las la, la mismas notas. Mi, Fa, sostenido, tienen las dos escalas. Pero Mi mayor tiene Sol, Sol, sostenido, La, Si, Do, sostenido, Re, sostenido y Mi. Y la escala de Mi natural tiene Mi, Fa, sostenido, Sol, La, Si, Do, Re y Mi. Uh -huh. ¿Ve que por cualquier lado cierra esto? Sí, sí, sí. ¿Cuántas notas distintas? Ahí están, ¿ves? ¿eh? Uh -huh. Sol sostenido o Sol natural, sol natural Do sí. sostenido o Do natural, Re sostenido sí. o Re natural. Uh -huh. Acá llegué al casillero 12, ¿eh? le hice los 12 casilleros. esto va Se entiende que está parada, ¿no? la escala sí, sí. Como yo toco una escala parada. Ajá. ahí sí, sí, sí. La roja es jónica, sí. 0, 2, 4, 5, 7. Y la negra, esta es. La verde, eólica, eh, eólica. La eólica, la menor. Aparte, sí. tercer nota, más chica. Sí. Mira acá, mejor para el comparado de eso. Acá te, arriba, ¿qué tiene? 0, 3 y acá, menor 0, 3 y acá 0, 4. Claro. Ya te está diciendo que la tercera sí. nota, eh, ¿cuál es mayor? En, ¿En el rojo o en el verde? En la tercera nota el rojo por eso mi fa sostenido sol sostenido. Fa, sostenido mi fa sostenido sol natural aparte cuando yo toco mi menor toco sol natural se entiende por cualquier lado uh -huh. bien por cualquier lado lo vamos entendiendo al panorama bien jesús la verdad es que este cuadrito está espectacular está muy bien y como vos decís Está para imprimirlo, cortarlo y este, ejercitar ahí la, la, las comparaciones, yeah. para verlo. Está muy, muy lindo. Sí, me llamo la atención, digo, y... No, 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 y Candela y la moto no es para ustedes, para el otro Fede, que no viene. ¿Ve? ¿Eh? Candela, el, al otro Fede, que no viene. Moto, ah, sí, estoy preguntando, y le mandé a usted, y Candela y la moto no, no para usted, es para el otro Fede. Pero, ya, ya le voy a hacer la foto de esto y les voy a subir también estas dos fotos que hice ahora. Sí, porque está muy, muy lindo, muy este, muy didáctico está, se, se, lo entiende. Se lo entiende bien ahí, Para que yo lo entienda. Tiene que ser con manzana ¿Eh? y capaz que se hace la manzana, pero, pero esta no tiene semilla todavía. No, si son de, de Monsanto. Bueno, Jesús, bueno, maestro, un millón de gracias. Sido, eh, muy muy linda la clase, muy lindo. Las que... dos fotos, ahora sí gracias. las mando. Ahí subo las fotos antes que se me borren las pizarras. No. Bien, Jesús, muchísimas gracias, te dejo, eh, así respirás un poco y lo esperás a Fede, <laughs> así que nos estamos viendo la próxima, Jesús. Ah, dele, maestro, hasta el martes, suerte. Muchísimas gracias, muy agradecido. Igual, eh, chau, chau.